De tal manera que esa información que en un momento determinado sale de los pacientes individualmente y termina alimentando nuestra capacidad de predecir cosas que pueden ocurrir sobre poblaciones, es decir, el individuo como fuente de datos para la salud pública, ese conjunto de datos lo que va a terminar es alimentando un proceso de toma de decisiones donde el dato vuelve a retornar al individuo, con lo cual termina por cerrar un círculo virtuoso.